Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Ciudad de Todas y Todos, el informativo de la Municipalidad de Concepción que les trae las principales informaciones de lo que ha ocurrido durante esta última semana acá en la comuna penquista. Y vamos a empezar con una tremenda noticia, porque Concepción fue declarada como Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO. Esta tremenda noticia también fue dada a todo el país por el propio presidente de la República, Gabriel Boric. Esto reconoce a Concepción como fuente creativa de la música y también pone en valor todo el trabajo que se ha desarrollado en nuestra comuna, también favoreciendo el desarrollo de las distintas expresiones artísticas acá, en la comuna penquista. ¿Qué duda cabe? Concepción es una ciudad musical. La capital regional del Biobío está de fiesta. Este martes 31 de octubre fue notificada su aceptación como Ciudad Creativa de la Música UNESCO, reconocimiento internacional que fue oficializado por el propio presidente de la República junto al alcalde de Concepción. Concepción hoy día fue notificado, ¿verdad?, que después de la segunda postulación y en el marco de nuestros 473 años, hemos sido seleccionados como Ciudad Creativa de la Música UNESCO. Y yo quiero agradecerle todo el apoyo que a través de la Ministra de Cultura nos entregaron para esta postulación. Veníamos de un tremendo evento como REC, pero no solamente REC, es también llevar música, llevar cultura a los diferentes barrios de la comuna. Así que muy felices con la noticia y la quería compartir con usted también. Oiga, me comunicó la Ministra Carolina Redondo y la Subsecretaria Noela Salas hoy día en la mañana de la resolución de la UNESCO, de que Concepción entra como de las ciudades creativas de la música del mundo. Y se suma en Chile a Frutillar y Valparaíso, que son van a ser nuestras tres ciudades creativas en diferentes dimensiones. Así que desde Conce, que suene fuerte Chile. Muchas gracias. Más tarde, con una intervención artística en Plaza Perú, se desarrolló la celebración ciudadana para destacar la categoría alcanzada, fruto de la campaña impulsada por el municipio de Concepción y el trabajo colaborativo interinstitucional de la mesa público-privada, que también integraron representantes de la academia, instituciones culturales y referentes de la música local. Desde ahora, Concepción forma parte de las nuevas ciudades creativas en la categoría música de la UNESCO, hito que se celebró con la ciudadanía y que fue destacado por autoridades. Agradecer también a todas y todos, al mundo público, al mundo privado, a la academia, a las instituciones vinculadas a la cultura, al mundo uniformado, a las organizaciones sociales, a todas y todos, a la comunidad en general, a las y los músicos obviamente, a todas y todos. Este fue un esfuerzo tremendo donde finalmente remamos todos para el mismo lado, hicimos las cosas bien y hoy estamos recibiendo este reconocimiento. ¿Esto qué significa? Primero, que estamos dentro de un circuito mundial de ciudades vinculadas directamente a la música y se destacan por el tema de la música. Y aquí, hacer una aclaración, no es solamente vinculado al rock, estamos hablando de todos los géneros musicales acá en la ciudad de Concepción. En segundo lugar, permite potenciar aún más, dentro de todo lo que hemos hecho en estos años, permite potenciar aún más la marca ciudad en todo el mundo. Permite postular a recursos directos, los cuales por ser ciudad creativa musical UNESCO nos da también una categoría especial de poder conseguir recursos y traerlos a Concepción, pero también que nuestros músicos vayan a otros lugares del mundo. La ministra de la Cultura y embajadores musicales de la ciudad también se hicieron presentes a través de videos saludando a la comunidad, a sus creadores. La ciudad de Concepción, conocida por la tremenda herencia musical que tiene y por la creatividad que se desarrolla en la ciudad, ha sido reconocida hoy como ciudad creativa de la UNESCO en la categoría de la música. De manera presencial, la embajadora musical de Concepción, Daniela González, protagonizó el anuncio y valoró el logro alcanzado, el cual permitirá potenciar el trabajo creativo en la ciudad. 8 años empecé una carrera musical desde la autogestión,
Me demoré 3 años en ganarme un fondart para recién hacer un disco, entonces ojalá signifique que las personas que se dedican a los trabajos creativos puedan acercarse a las municipalidades para ni siquiera, bueno, hay, ni siquiera tiene que ver con recibir financiamiento en dinero, sino tener un lugar como el C4, que es un estudio de grabación que esté disponible para albergar procesos creativos completos, desde la creación, desde la producción, desde la masterización hasta como todo el proceso. Creo que es súper importante tener un ecosistema, un ambiente que te permita generar proyectos creativos de inicio a fin. Cabe destacar que la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO se estableció en el año 2004, contando actualmente con 236 ciudades en más de 70 países. Al ser parte de esta red, Concepción ahora se une a otras ciudades de todo el mundo que comparten el objetivo común de poner la creatividad y la cultura en el centro de sus planes de desarrollo y cooperar activamente a nivel internacional para el crecimiento del área musical. Y más de 160.000 personas llegaron hasta el Parque Bicentenario y la explanada del Teatro Biobío para disfrutar del Festival REC, el festival de música gratuita más importante de nuestro país. Pese a las distintas inconvenientes que se generaron a través de las lluvias y los reagendamientos, no fue impedimento para que miles de personas llegaran hasta este mega evento que también pone en valor todo el trabajo desarrollado por Concepción en todo lo que es el área del desarrollo musical. A pesar de las condiciones climáticas adversas este año, REC resultó todo un éxito. Ni la lluvia ni el viento fueron impedimento para que las y los amantes de la música vivieran nuevamente un tremendo fin de semana en la capital regional del Biobío con el festival gratuito más grande de Chile. El festival Rock en Concepción, más conocido por sus siglas REC, sigue consolidándose como parte de la identidad penquista y en su octava versión convocó a más de 160.000 personas en el Parque Bicentenario y el Teatro Regional Biobío. Esto es como un ritual de venir a ver REC, así es que siempre hay artistas que me interesan, son llamativos, me gustan y ahora vengo a ver a Café Tacuba. Reorganicé todo para venir hoy día, así es que aquí estamos. Vine a ver Café Tacuba y me gusta el rock. Las bandas son buenas y el ambiente es bueno, no ha habido ninguna pelea. Lo único malo es el barrial nomás, pero todo bien. La tradición se tiene que mantener, tiene que ser generacional, yo creo. Y bueno, la música es que perdure para siempre, nada más. Espectacular, la verdad. Un poco complicado por la lluvia, pero aquí estamos haciendo el aguante. Sí, es como cuarto REC al que he asistido, así que la verdad contento. Todo bien, la verdad. Ojalá traigan más artistas extranjeros, estaría bueno. Tras reunión de evaluación, autoridades locales junto a representantes de la producción del evento realizaron un positivo balance de las dos jornadas, pese a que el día sábado se suspendieron las presentaciones al aire libre y la programación original tuvo que reagendarse. Hay varias cosas que vale la pena destacar. Más de 130.000 personas que estuvieron ayer constituyen el evento individual, el día donde el Festival REC ha tenido mayor afluencia de público. Las veces anteriores que habíamos tenido eventos tan masivos habían girado en torno a las 100.000 personas las que asistían por jornada. Lo del día de ayer fue, como, repito, la mayor asistencia al festival. Para poder llevar a cabo eso, buena parte del secreto estuvo en la cantidad de reuniones y coordinaciones que el equipo del teatro y la producción del evento hicieron con muchas instituciones. El día de ayer, de manera histórica, más de 130.000 personas, de manera totalmente ordenada, llegamos a disfrutar de REC al aire libre. Casi 30.000 lo hicimos el día sábado, producto de la lluvia y del viento, al interior del Teatro Regional, sin mayor inconveniente más que aquellos propios de las expectativas que se había generado mucha gente el día sábado para haber visto a los artistas como se estaba avisando hace ya bastante tiempo, pero que no se pudo realizar de esa forma producto de la lluvia y el viento. Esa tradición ya, ese espíritu que tiene el festival y que estamos tomando nosotros,
permite que en tiempos difíciles se tomen buenas decisiones. Y eso yo creo que es un atributo, que es un ejemplo para el país, sobre todo en tiempos en que hay tantos desacuerdos, en que hay guerras, en fin. O sea, hay momentos en que la música, la cultura, en pos también del turismo y el desarrollo de la región, unen todas las diferencias. Entonces eso creo que es muy destacable. Los artistas, como ustedes saben, estuvieron disponibles, flexibles al cambio. Y lo más importante es que cuando uno dice que quiere cuidar a las personas, hay que demostrarlo con hechos, y es lo que demostramos el día sábado. Desde Carabineros también destacaron el comportamiento de la gran mayoría de las y los asistentes, señalando que solo hubo 2 detenidos por incidentes menores. No se registraron disturbios ni actividad delictual de gravedad en ambas jornadas. Asimismo, al igual que en versiones anteriores, se anunció estudio de impacto económico del evento y se confirmó que la próxima versión se realizará en el mes de marzo del 2024. De esta manera, artistas locales, nacionales e internacionales una vez más se dieron cita en Concepción, llenando de música y emoción un evento que cuenta con el respaldo ciudadano de miles de almas que con energía y entusiasmo hacen de este festival el evento de música gratuito más grande del país. Distintas disciplinas deportivas como tenis, fútbol, ping-pong, taca-taca y otras actividades de coordinación fueron parte de las Olimpiadas, dirigidas principalmente para las personas mayores. Este mega evento deportivo congregó a unas 800 personas que desarrollaron estas distintas competencias. Con la entusiasta participación de más de 800 personas usuarias de los Centros Adultos Mayores de Concepción, Cañete, Quilleco, Talcahuano, Santa Juana, Tucapel, Tomé, Laja, Tirúa, Penco y Chiguayante, se desarrolló la segunda versión de las Olimpiadas Regionales de Centros Diurnos, organizada por el equipo del CIAM Municipal Juan Soto Fernández, en conjunto con SENAMA de la región del Biobío. Nosotros muy felices como ciudad de poder recibirlos nuevamente, agradecer a Deportes Concepción, que nos ha recibido en los campos deportivos en Nonquén, y donde han llegado personas mayores de comunas extremas como Tirúa, ¿verdad? Han llegado personas de 11 comunas aquí a Concepción para participar en un encuentro donde la motivación por la vida sana, por la vida deportiva, por el envejecimiento activo, es parte también de los objetivos que queremos cumplir con esta tremenda, tremenda iniciativa deportiva para las personas mayores. El evento contó con diferentes disciplinas como tenis, fútbol, ping-pong, gincana deportiva, zig-zag, torre de vasos, taca-taca, el juego del arroz, entre otras pruebas de coordinación y motricidad. La actividad tuvo el apoyo de otras instituciones gubernamentales para su realización, como el Instituto Nacional del Deporte, la Seremi de Salud, Seremi de Desarrollo Social y Seremi de Deportes. Muy feliz y alegre también por toda la gente acá de Concepción, que el segundo año es otra medalla más para Concepción. El primer año fui campeón y el segundo año estoy en la misma. ¿En qué categoría? Fútbol tenis. El equipo profesional del CIAM del CESFAM Municipal Juan Soto Fernández, con entusiasmo y vocación, ideó la instancia de convocatoria regional por segundo año seguido, donde SENAMA tomó la iniciativa como una buena práctica para apoyar de esta manera realizar el evento de manera exitosa. La verdad que nos pone muy contentos esta instancia. Hemos hecho crecer un evento que son unas Olimpiadas que levantamos desde el CIAM Juan Soto Fernández, desde Pedro del Río hacia la región. Concepción demuestra el compromiso con las personas mayores en ser una ciudad amigable, y hoy día la convocatoria es todo un éxito, reuniendo más de 11 comunas en estos campos deportivos. Las Olimpiadas de Centros Diurnos nacen como una instancia de sana competencia, esparcimiento y tiempo de calidad de socialización, enfocado en el mantenimiento de las actividades cognitivas y sociales de los adultos mayores de los centros diurnos de la zona, y que en la presente edición sumó más participantes e instituciones vinculantes para su realización. La comunidad usuaria junto a autoridades locales celebraron una década de funcionamiento del Centro Integral para el Adulto Mayor del CESFAM, Juan Soto Fernández.
Este servicio ha tenido un importante impacto en la comunidad del sector, por esto han querido celebrar todos en conjunto 10 años de trabajo al servicio de la comunidad. El largo pasillo que divide las instalaciones del SIAM-CESFAM Juan Soto Fernández lucía orgulloso 10 grandes hitos del recinto en su década de funcionamiento. Solo para conducir hasta el patio donde se llevó a cabo la ceremonia de su 10º aniversario. Así es, muy felices porque estamos cumpliendo los 10 años del primer centro integral de adulto mayor que construimos durante esta gestión. Después vino el del sector de Pedro Valdivia, estamos a meses de entregar el del sector Lorenzo Arena y vamos el próximo año a iniciar las obras del centro integral del adulto mayor del sector de Barrio Norte. Esto es parte de la política del trabajo con la comunidad, con las personas mayores que se hace a través de los equipos de salud de cada uno de los CESFAM. Queremos tener personas felices, que estén recibiendo un trato digno, cariñoso, que se sientan útiles a la comunidad y eso lo hacemos desde los barrios, tal como hemos planteado que estamos construyendo ciudad desde los barrios. El alcalde de Concepción, junto a la directora subrogante de Salud Municipal, el director del CESFAM, Juan Soto Fernández, y el coordinador del SIAM, estuvieron presentes en la actividad conmemorativa que pasó por diversos pasajes, desde la emotividad y el recuerdo hasta el agradecimiento y los reconocimientos. La verdad que 10 años tienen un cúmulo de emociones. Hoy día pudimos visualizar 10 hitos del SIAM, tuvimos que dejar hitos fuera porque hay muchas cosas que hemos vivido, muchas cosas que recordamos en estos 10 años, sobre todo a las personas que nos acompañaron, estuvieron presentes, usuarios nuestros y que han partido, pero que nos siguen acompañando desde más arriba y desde los corazones de todos nosotros. Es una instancia donde recordamos lo importante del envejecimiento, de hacerlo activo, propositivo, donde las personas mayores sean visualizadas como personas de derecho y personas que cumplen un rol fundamental en el crecimiento de nuestra sociedad. Es de esta manera que se hizo entrega el premio Espíritu SIAM a la usuaria Tamara Bustamante, quien cumplió 10 años de asistencia al recinto. Que este reconocimiento lo recibo con mucha humildad porque no solo lo mío, sino que representa a muchos usuarios de acá del SIAM que también llevan 10 años junto a mí y a todo el equipo. Así que yo llegué en agosto del 2013 acá, antes que se inaugurara en octubre. Con mi esposo, exacto, con mi esposo que ya no está, que lo mostraron ahí, él estaba en pintura, hay un cuadro de él ahí también puesto. También se reconoció a las funcionarias y funcionarios Patricia Otárola, Paulina Fernández, Perla Bacelli, Patricia Sberlich y Macarena Cárcamo, quienes completaron 10 años de funciones en el SIAM, marcando así el vínculo inseparable que se ha forjado entre usuarios y funcionarias de la valorada unidad de salud. Y en el marco del aniversario 473 de la ciudad de Concepción, el municipio penquista también realizó su tradicional homenaje a las y los funcionarios municipales por sus años de servicio. Revisemos los detalles de lo que fue este reconocimiento en la siguiente nota. En el marco de la celebración de los 473 años de nuestra ciudad y del Día del Funcionario y la Funcionaria Municipal, se destacó el trabajo y compromiso de quienes han estado al servicio de la comunidad durante 10, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años. En una emotiva ceremonia encabezada por el alcalde de Concepción, concejalas y concejales de la comuna destacaron la trayectoria y abnegada labor de hombres y mujeres que se desempeñan en distintas direcciones de nuestro municipio. Esta gran institución que es la municipalidad la componemos mujeres y hombres que estamos en una labor permanente de servicio y de comunicación directa con la comunidad. Todos los meses de octubre, además de ser el aniversario de la ciudad, en la celebración de la semana del Día del Funcionario y la Funcionaria Municipal, nosotros reconocemos, o se hacía, a quienes cumplían de 25 años hacia arriba. Este año adoptamos la modalidad de reconocer a quienes cumplían de 10 años hacia arriba, porque creemos que ya cumplir 10 años en una institución, tener la estabilidad laboral, tener la experiencia de desempeñarse acá, creo que es digno de destacar.
La actividad también contó con el apoyo de las asociaciones gremiales AFUMUNC, AFUM y ADIPROT, quienes también entregaron reconocimientos a cada una de sus asociadas y asociados. Cosas que ocurren en 40 años, en que uno aprende muchas cosas, el respeto entre compañeros, pero por sobre todo a compartir las funciones con un gran equipo que me ayuda, me acompaña diariamente. Y el trabajo con el público, con la gente, poderle explicar a la gente con calma, porque hay gente que entiende más, gente que entiende menos, entonces hay que colocarse en el lugar de la persona. En total fueron 60 funcionarias y funcionarios reconocidos. Gracias por su aporte y compromiso con la querida ciudad de Concepción y a seguir trabajando juntos. Y de esta forma ya nos despedimos, esperamos que se hayan informado con el programa del día de hoy. Agradecemos como siempre las imágenes de Boris Godoy Valdebenito, la edición de Patricio Rifo, Amás en la lengua de señas, de Gabriela Varas Amtauer. Nosotros, como siempre, las y los dejamos cordialmente invitados a que se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y que se informen de todo lo que ocurre en la comuna en el sitio web www.concepcion.cl. Esto fue Ciudad de Todas y Todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. We'll be right back.